Mentira que asoma, mi alma es una tormenta. Hoy tu corazón me prometiste, hoy yo te seguí de madrugada, hoy se declaró la noche triste, hoy te descubrí en otra cara y sentí que el diablo me llevaba. Si yo cantara así. Ayer vi una película en la que un investigador de esto especial y tal, de estos que tienen muchos aparatitos y muchas cosas, se ponía una pegatina en la garganta, imitaba la voz del gallo que quería, ¿no? Sí. Para hacerse pasar por él, para engañar a los malos y esa cosa. Es una película. Si me hubiera tocado la lotería esa a los 32 millones de euros, me compraría una pegatina de esa. Para cantar así, ¿no? Me compraría un arco, para cantar. Para ponerme aquí la voz de Jonathan Santiago. Qué bonito, ¿eh? Eso no hay pegatina que lo consiga, bonito, Pepe. Bonito, lamento bonito. Decirte. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que esa pegatina es igual que la de los ronquillos, Pepe, pero vale para. Seguro. Hola, Jonathan Santiago. Hola, buenos días, Pepe y Ana. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento. Ya tienes que estarlo, macho, porque yo no creo que haya muchos artistas que puedan decir que con la antelación con la que tú lo has conseguido, se haya quedado sin entradas el Teatro Villa Marta de Jerez. Pues la verdad es que sí, yo la verdad que me llegando el primero de enero, cosas así, es decir, nuevo año, me dieron la sorpresa y me dijeron, mira, que ya se han agotado las entradas y que ya no hay nada para vender, así que... Para un concierto que es hoy. Que es hoy, casi... es hoy esta noche, teniendo en cuenta de cómo están las cosas, que está un poquito malamente, ¿no? Y mira, gracias a Dios el disco va fenomenal y los teatros, pues gracias a Dios, se está viendo que estamos llenando. ¡Qué alegría! Bueno, qué además, bueno. Un disco que lleva en el mercado nada, desde mediados de diciembre. De diciembre. Exactamente, desde el mediados de diciembre, y bueno, va muy bien, gracias a Dios, que es lo importante, que vamos ahí manteniéndonos. ¿Cuántos discos ha vendido ya? Pues no tengo ni idea, pero más o menos 10.000 discos, un poquito más, por ahí va. Bueno. ¡Qué barbaridad! Sí, la verdad que en los grandes almacenes vamos en segunda posición, lo que es a nivel de España y a nivel de Andalucía vamos en primera posición, con lo cual... En menos de un mes, vamos. En menos de un mes, gracias a Dios. Yo iba a todos la mira, que me ha quedado sin disco, que qué hago, que no sé qué. Digo, mira, ojalá nunca haya disco, esto es señal de que se han vendido todos. Bueno, pues te voy a decir una cosa, nada que ver con mañana. Nada que ver. Sí, le cambia la vida a los artistas que pasan por este programa, que da suerte. Oye, no sé si ojalá, ¿no te pero... ¿No te han explicado eso? ¿Cómo va? No me lo han dicho. Tú vienes aquí, tú llevas 10.000 discos vendidos, ¿no? Sí. Mañana eres disco de oro. 20.000. Mañana disco de oro. Bueno, yo la verdad que desde que empecé en Seama Copla, por mi paso todo ha sido un sueño, ¿no? Porque de cantarle solamente a mi madre cuando ella fregaba los platos, a llegar a Seama Copla, a los castings, entrar y luego, gracias a Dios, ganar y luego, pues, la carrera que he tenido hasta el momento, ¿no? Pues la verdad es que cada día que me levanto le doy gracias a Dios porque todo me está pareciendo un sueño. Es que un sueño. No hay flor como la mampula, ni un cariño como el mío, que me sentencian a muerte por tenerlo repartido. Mira, me dice Miguel Ángel, un amigo en Twitter, preguntarle si tiene DVD o solo CD, que mi madre nada más que sabe preguntarme. Pues de momento tenemos nada más el CD, el disco de Jonathan Santiago, lo único que ha salido, pero vamos, si te metes en el YouTube y eso, ve los vídeos, se llama Copla del año pasado y ahí, oye, como si fuera un DVD. Ya. Como si fuera un DVD. Fuiste el ganador de la pasada edición de Se Llama Copla. Sí. Lo curioso es que el año anterior te presentaste
y no pasaste los castings. La verdad es que sí, porque yo llegué, pero claro, yo allí no sabía nada, yo estaba en la línea tan tranquilo, y un día que digo, voy a ver Pibe y voy a ver la copla, porque yo vi a los castings en mi casa, digo, hombre, hay gente más buena y gente menos buena, es como todo en la viña del Señor, ¿no? Digo, y yo lo voy a intentar, porque yo nada más le cantaba a mi madre cuando fregaba los platos, y ella me decía, venga ya. Entonces sí que ya lo voy a intentar. Total, que me presenté para hacer el primer casting, y el segundo pues me dijeron que no lo había pasado y que me presentara. Que no valía, tú no vales. Ellos sí que llevaban un poquito de razón, porque claro, era demasiado nuevo, porque yo jamás en la vida había cantado, ¿no? Había cantado nunca. ¿Nunca? Increíble. ¿No? Nunca. Increíble. Yo solamente con mi madre cuando fregaba los platos y... Y tu madre sí te diría que cantaba bien, ¿no? Claro. Hombre, pero te ponía pega. No, pero ella conmigo es muy crítica, ¿no? Ella decía, hombre, yo como madre veo que cantas muy bien, ahora yo no sé lo que piensan los demás. Claro. Es como una madre. Claro, como todas las madres, como todas las madres. Bueno, el caso es que te dicen, mira, ve y prepárate un poquito, ¿no? Entrena un poquito. Claro, allí me dijo, vamos, creo que me lo dijo Hilario, que de aquí le mandamos un saludo, me dijo, pues mira, Jonathan, este año no va a poder ser, pero prepárate bien el año que viene y te presentas otra vez, que seguramente tendrá suerte. ¿Y te preparaste? Me preparé allí en la asociación que tenemos Amantes de la Copla en la línea, donde ha salido una cantera como Sandra Cabrera, Erika Leiva, todas mis compañeras grandes de Se Llama Copla, ¿no? Sandra, qué sí, grande, también, Sandra, también, qué también, grande, qué señora. Todas. Sí, sí. Y me presenté allí, estuve un año y luego pues me presenté a tres concursos que me dio tiempo en el verano, ¿no? Gracias a Dios los gané todos, yo que no me lo esperaba en la vida. Fíjate, o sea, va llegando y va ganando. Sí, el que más me sorprendió quizás fue el de Utrera, porque yo nunca había cantado, llego allí el último, canto el último y me dan el primer premio. Y yo me quedé blanco, digo, es que no, ¿cómo ha pasado esto? Pues claro, todos los premios son buenos, ¿no? Como el de Mi Tierra, Laurín, todo. Y bueno, y ya llega Se Llama Copla, y con lo difícil que es, porque ya no es una cosa que depende solamente ni de ti ni del jurado, sino que es a nivel del público, que normalmente es quien lleva, digamos, Se Llama Copla, no el programa. Pues me sorprendió muchísimo, porque la gente, mira que me pusieron en aprieto de estar los retos con los niños más buenos, más con las voces más grandes, y siempre, gracias a Dios, tenía al público conmigo, que casi donde me ha llevado a ganar, ¿no? Me soñaba sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede triste vivir en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Insiste Miguel Ángel, ¿no? Dice, mi madre con 80 años tiene una fotito en el salón de Jonathan y mía no tiene ninguna. Y dice, insiste, dice, saca un DVD, por favor, que mi madre de internet, nada de nada. Hay que sacar, don Luis, hay que sacar un DVD ya, ¿eh? Hay que sacarlo ya. Bueno, te corre la sangre gitana por todo tu cuerpo y al camarón no te podía olvidar de él, ¿no? Hombre, además que el año pasado, porque ya pasa este año, era su 20 aniversario de la muerte, era también de la línea, ¿no? Que nació allí en la isla, ¿no? En San Fernando, pero normalmente vivía allí con su mujer y su niño en la línea. Y qué mejor homenaje en el disco que hacerle con esta canción, ¿no? Que habla de los sueños y habla de todo, ¿no? En concreto, ¿no? Bueno, ahí arrojo ahí, ¿eh? Además de verdad. Meterle mano a la leyenda del tiempo no es cualquier cosa. Yo estaba temblando porque date cuenta que no es una persona normal, sino que es el cantado más grande cada la historia, o al menos para mí, no en el flamenco. Y oye, nunca había estado a su nivel, ¿no? Digo, pero al menos que guste, ¿no? Que es lo que yo quiero, ¿no? Que guste un poquito. Claro, pero tú dices que te llevan las cosas a tu terreno, ¿no? Porque sí. Lo personalista, ¿qué lo haces tú? Es que yo, allí en Se Llama Copla no había una cosa muy curiosa, que no podía cantar las coplas como por ejemplo se rigen, por ejemplo, las que la canta por primera vez, ¿no? El cantante, por ejemplo, yo cantaba de Marifé y yo no podía hacerlo con Marifé porque es que no me salía, y me salía de mi manera, ¿no? Que es como yo me expreso mejor, ¿no? Nini, ¿a ti qué te gusta todo esto? Vaya temazo este de la leyenda del tiempo. Te voy a decir, tengo los pelos para rayar pan, Pepe. Pero mira. Los que tiene. Ay, Dios mío. La verdad que es un pasote, ¿eh? De vos, ¿eh? Sí. De verdad que sí.
Estamos escuchando el disco nuevo que se llama Tormenta, de Jonathan Santiago. Son las 11:43, esto es Canal Sur Radio, esto es La Calle de en Medio. Hoy muy flamenquita, muy musical, muy gitana, muy buena, disfrutando de un buen tipo, ¿eh? Sí, porque además es verdad, tú eres consciente, la gente te adora. Es lo que quizá me quedo yo más, ¿no?, de todo esto, es el cariño que me da la gente, porque la verdad que cada vez que voy a la calle, la gente no solamente te trata, sino que me dice, es que eres de mi familia, te tengo, como dice la gente, te tengo en el tele te tengo puesto todo allí para tenerte con nosotros, yo te quiero como un niño mío o algo, y eso es lo que más me quedo, ¿no?, de todo esto, ¿eh?, el cariño que me da la gente. Y Jonathan, esta noche en el Teatro de Llamar, ¿Qué va a ver el público? Bueno, pues esta noche va a ver, digamos, el Jonathan nuevo, como por ejemplo los temas que he metido nuevos, como La Tormenta y No Voy a Enamorarme y algunos más, ¿no? Y luego pues también va a ver Jonathan clásicos de copla, como por ejemplo Esclavo de tu Amor, Amor Maldito, Se nos rompió el amor, que hace un dúo muy bonito Cintia y yo, ¿no? Y luego va a ver, pues, yo digo que la presentación no es lo que quizás se va a quedar, porque es una cosa muy bonita que hacemos con luces, con sonido, es decir, una cosa que no se lo espera. Y oye, eso siempre la gente se sorprende, ¿no? Bueno, mira. Esta noche en el Teatro Villa Marta de Jerez. ¿A qué hora, Jonathan? A las 8:30 empieza. 8:30 de la tarde, sí, claro, un poco más tempranito, como hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo, la gente mañana trabaja y tonto, se le hemos puesto a un horario asequible para todo el mundo, ¿no? 8:30 de la tarde, Teatro Villa Marta de Jerez, Jonathan Santiago con... ¿El espectáculo tiene nombre? Se llama Tormenta. Se llama Tormenta igual que el disco. Tormenta igual que el disco. O sea, vas a presentar los temas del disco y alguna que otra cosita más, ¿no? Hombre, siempre el público pide alguna, ¿no?, que se la han quedado del programa algo, y siempre la suelo cantar. Ajá. ¿Qué te piden? Pues normalmente, mira, una de las que me sorprende, ¿no?, porque quizá en el programa yo no me la vi quizás de las mejores, pero a la gente le gustaron mucho, como el Sevilla. La canción de Sevilla de la más grande, ¿no?, de Rocío Jurado, me la suelen pedir un montón, y cada vez que termino el espectáculo digo, ahora, para todos ustedes os canto esta canción. Pues claro, ya Las Campanas de Linares, que es un clásico, ¿no?, pues la canto, la llevo en el espectáculo, la tengo incluida en el disco. Es decir, tengo algunas metidas, pero claro, todas no las podía meter, todas las coplas que yo hubiera querido, ¿no? Hombre. Claro. Entonces, claro, siempre hay algunas que la gente pues se quedan más, ¿no? Oye, y tú la copla, porque tú no cantabas antes de tu paso por el programa y por los concursos a los que te has presentado, sí. No cantaba. No cantar no tiene uno letras, no tiene uno artista favorito. No tienes, qué sé yo, qué has hecho, cómo te has tenido que estudiar muchísimo, ¿no? Bueno, artistas favoritos sí que se tiene, ¿no? Siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, Marifé de Triana, sobre todo las antiguas, ¿no? Las más grandes, como Juanita Reina, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, ahora Miguel Poveda, ¿no?, que está pegando al caje. Es decir, yo tengo artistas favoritos, ¿no? Muchos, ¿no? No me sabría quedar con ninguno en especial. Pero, claro, siempre yo he intentado de aprender lo más rápido posible, porque, claro, no sabía ninguna letra. Oye, toda además, me la tenía que estudiar entera. Además, tu padre, creo que no lo hacía mucha gracia que cantara copla, ¿no? A mi padre no le hacía ninguna gracia. Mi padre es flamenco, era cantado flamenco en su tiempo, ¿no? Así. Cuando era jovencito, era cantado de concurso y eso. Y él, claro, él quería que siguiera la tradición cantando flamenco. Y yo el flamenco sí que es verdad que me gusta, pero no siento lo que siento yo cuando canto la copla. Entonces, hasta el día que me presenté al casting y me excusó por primera vez y dijo, tú vales más para la copla que para flamenco. Digo, efectivamente, es que te lo llevo diciendo muchos años. Pero no me excusaba. Claro. Cuando baila la gitana, el flamenco cha cha cha, la transformación de la voz, ¿eh? Es increíble. Está aquí hablando y tiene esa voz aniñada. ¿Qué edad tienes, Jonathan, por cierto? Ya tengo 23. Ya, ya tengo 23. Ya estoy mayorcito, ya vamos. Ha podido vivir dos veces. Ha podido vivir dos veces, Jonathan, y todavía no me cogería. Y dice todavía, ya tengo 23. Mayorcito. Tú lo escuchas hablar y con esa voz aniñada y luego lo escuchas cantar y mira. Y
en el Twitter. Es un chaval simpatiquísimo, Jonathan. Yo lo conocí en una grabación de Se Llama Copla. Pues sí que sí, que es un chaval muy simpático, ¿eh? Sí que no, bueno, encanta, más que simpático, es encantador. Oye, la vida te habrá cambiado muchísimo, claro. Me ha cambiado muchísimo de salir tan tranquila, no poder salir por las calles, ¿no? O tirarme 3 horas a la calle. Gracias a Dios. ¿Has juntado ya dinerito o no? Hombre, algo hay. Algo hemos juntado de la gira de veranito, casi muy larga, algo tenemos ya. Me encanta, porque cuando preguntas por ese tema, todo el mundo dice, no, está la cosa muy mala. Pues, hombre, algo tiene que haber, claro. Yo tengo algo, soy sincero. Claro, algo tiene que haber, lógicamente. Que la gente no son tontas. Claro. La gente está viendo que gracias a disconcierto, que el disco va muy bien, y la gente, hombre, dirá, algo tiene que tener. Pues claro que sí. Pues, querido Jonathan Santiago, te deseamos lo mejor, que sigas llenando todos los teatros de Andalucía y de allá donde te presentes, vendiendo todos los discos que se fabriquen. Muchas y que sigas siendo como eres, que aquí sabes lo que pasa, luego transcurren los años y volvemos a llamarte y ahora ya no habla con mi manager, la agenda no me lo permite. Que va, porque hay una cosa que mi madre me ha parido así, como decimos allí en mi pueblo, y así voy a seguir toda la vida. Olé. Además que Canal Sur le debo mucho lo que es a esta casa, porque gracias a ellos estoy donde estoy, porque confiaron en mí desde un principio. Pero siempre que alguna cadena o algo me solicita, aquí estoy yo, porque es de donde salió, ¿no? Donde, gracias a Dios estoy ustedes, ¿no? A ustedes, ¿no? Gracias a Dios estoy ustedes. Y que siempre tengas esa sonrisa tan bonita que tienes, Jonathan. Que no te falte. Jonathan Santiago, un beso muy fuerte, amigo. Que te vaya todo muy bien en la vida, ¿eh? Muchas gracias. Adiós.